Enseguida volvemos. Estamos aquí para aprender a controlar nuestro enojo. Vamos a personificar. Yo seré tú y tú serás una chica superpoderosa. Hola, Burbuja. Hola, señor Mojococo. Siento un poco de hostilidad. ¿Qué te pasa? Voy a la tienda y encuentro esto. ¿Le piden permiso a Mojo? No. ¿A Mojo le dan parte de las ganancias? No. ¡Las chicas se llevan todo! Calma. Quisiera ver qué tan calmado estás tú cuando destruye el mundo. Analicemos esta situación. Mojo está furioso a causa de un llavero. Y ahora quiere destruir el mundo. ¿Les parece razonable? ¿Me parece razonable? ¿Quién más quiere destruir el mundo? No. ¿Estamos aquí para controlar qué? ¡El universo! No, las emociones, el enojo. Pongamos todo ese enojo en una bolita y suéltela. Desháganse de su enojo. Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. En minutos regresamos. Por Neptuno. Cartoon Network, definitivamente el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. ¿Qué pasa, bandido? ¡Anda, vámonos! Oye, Hachi, mira ya. Parece divertido. ¿Qué es eso? Johnny, mira. Adelante, Haji. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¿Oh? Avanza al final. Atajo. Ahí vienen. Si avanzan por los dos lados, tendremos problemas. No festejes tan rápido. ¡Mira, Johnny! ¿Qué es eso? ¡Buen trabajo, Ray! Johnny Quest. En instantes. Franklin, seguido por las Olimpiadas de la Risa. Un cartoon de Cartoon Network tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana será Chip.
Gracias, Chip. Además verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoons. Todo esto y más. No te pierdas Cartoon Cartoons el viernes a las 20 por Cartoon Network. ¿Alguna vez te pasó que te sentiste un perdedor? ¿Un quemado perdedor? ¿Un aplastado quemado perdedor? ¿Un pobre aplastado quemado perdedor? ¿Un explotado pobre aplastado quemado perdedor? ¿Un atropellado explotado pobre aplastado quemado perdedor? ¿Y con dolor de cabeza? ¿No? Bueno, el coyote le pasa todo el tiempo. Mip, mip. Y tú lo puedes ver en La Hora Acme. Sábado, a las 6 de la mañana por Cartoon Network. Así que te gustan los cartoons, ¿eh? No puedo evitarlo, es una enfermedad. No, no estás enfermo. Bueno, tal vez. Eres un amante de los cartoons y para ti hemos creado ¡Qué historia tan maravillosa el show! Media hora repleta de nuevos cartoons. ¡Sí! Tres cartoons originales en cada episodio. Entonces, cuando tengas ganas de ver lo último en cartoons, recuerda que no estás enfermo y sintoniza ¡Qué historia tan maravillosa el show! Hoy a las 20 por Cartoon Network. A su mesa. Primer paso, separe los elementos que va a utilizar y asegúrese de que estén en óptimas condiciones. Usted necesitará una banqueta, un trozo de tela y una cubeta. Segundo paso. ¿Esa no es la tía Clara? Superficie sobre la que va a trabajar. Tercer paso. ¡Esa es la tía Clara! El animal y la banqueta a unos 50 centímetros de este. Ahora. ¡Mamá, papá! ¡La tía Clara está en la tele! Gradualmente y gradualmente proceda con más fuerza. Usted verá cómo la tía cae en la distancia. La vaca y el pollito. Hoy a las 13 por Cartoon Network. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. Now here is the best part. You have a head start if you are amongst the very young. At heart. Boomerang. Lo bueno vuelve, inclusive tu infancia. Franklin está aprendiendo a andar en bicicleta. Volveremos en cuanto le curen sus heridas. No te vayas. En este laboratorio se están realizando importantes estudios genéticos. Hemos duplicado la estructura molecular de la oveja y en cuanto tengamos la habilidad de manipular sus genes, podremos clonar cualquier cosa. Pero estos estudios científicos tienen su riesgo. ¿Ven a lo que me refiero? El laboratorio de Dexter. Mucho Didi todo el tiempo. Parte de Cartoon Cartoons. Hoy a las 12 por Cartoon Network. Siguiente. Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien. Siguiente. Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien. Siguiente. Hola, ¿cómo estás, nena? ¡Oh! ¡Ay, cielo! ¡Cuidado con el cabello! Creo que te dieron el papel. ¡Ay! Johnny Bravo. Hoy a las 14 horas por Cartoon Network. Cartoon Cartoons de Cartoon Network ahora te dará un código diferente cada semana para que puedas jugar un juego nuevo. Lo único que tienes que hacer es ver Cartoon Cartoons. Y pon atención porque te enseñaremos el código nuevo antes de ir a comerciales. Luego, conéctate a CartoonNetworkLA.com, teclealo y juega. Es tan fácil que hasta Suela Comadreja puede hacerlo. Ok, hasta Jaimico puede hacerlo. Así que recuerda, ve Cartoon Cartoons y cada vez que das el código, conéctate a CartoonNetworkLA.com, teclealo y juega. Solo por Cartoon Network. Estamos de vuelta con Franklin por Cartoon Network. Franklin, no olvides tus libros. En minutos regresamos. Ya sé por qué Chocapic sabe tanto a chocolate. ¿Ah, sí? El espía fue enviado a una misión imposible. Recupera todo el chocolate escondido. Y en la fábrica secreta de Doctor Loco, el espía provocó una explosión que descargó todo el chocolate sobre los campos de maíz. ¡Y ¡pam! ¡Se hizo Chocapic! ¡Qué bien! Chocapic de Nestlé, con auténtico sabor a chocolate Nestlé. We'll be right back.
episodios de Laboratorio de Dexter. El viernes a las 19:30 por Cartoon Network. Está muy emocionado. Un poco de color, por favor. Muy bien. Ingeniosos criminales. Brillantes ladrones. Son maestros del disfraz y siempre son casi exitosos. Y el Deep Rocket, Jesse, James y Mia traman siempre los mismos trucos. Mantente alerta para ver al Team Rocket y a todos sus amigos de Pokémon. Hoy a las 17 solo por Cartoon Network. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. Primer día. Bah. Chip en la gran cafetería. Siéntate con los de tu tipo. ¡Mira eso, Bubu! Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Fred! Ahora que es amigo de las chicas, Fred siente que es muy bueno para juntarse con nosotros. Fuera de aquí, Chip. Ese es mi lugar. Esta mesa está reservada. ¡Para! ¡Villanos! Ven acá, Chip. Siéntate con nosotros. ¡Sí! ¡Vete con los anormales! ¿Anormales? ¿Te has visto en el espejo? Escuchen, si vamos al núcleo del problema, todos somos anormales. Cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace grande a este canal. ¿A quién estás llamando anormal? Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. No puede volar. Ni disparar láser. Ni tiene visión de rayos X. Ni tiene una identidad secreta. Ni usa máscara. Ni resuelve misterios. Ni combate el crimen. Solamente sabe cómo ser un buen amigo. Nuevos episodios de Franklin, una tortuga con mucha imaginación. Hoy a las 9 por Cartoon Network. ¡Falta! ¡Alto todo el mundo! ¡Aléjate del pavo, amigo! Escuadrón del Tiempo, preservando el pasado para proteger el futuro. Hoy a las 19 por Cartoon Network. Todo va a salir bien. Un balón de fútbol es más. Te lo prometemos. Fama, fortuna, Hollywood, el sueño de millones de personas y mascotas alrededor del mundo. Pero solo unos cuantos realizarán este sueño. Y esta vez les toca a Scooby-Doo y a Garfield convertirse en estrellas. Teatro Cartoon presenta Scooby-Doo va a Hollywood, seguido por Garfield viaja a Hollywood, el domingo a las 14 por Cartoon Network. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. Welcome, Buckingham. Maestad, está esperando en recepción. Perdone, señor. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tiene su identificación de empleado? ¿Qué es esto? ¿Una barrera burocrática en el lugar donde trabajo? Su identificación, ¿la tiene? Creo que la dejé en mi otra piel. Y ahora, con su permiso... Nadie entra sin identificación. Está bien, pero deben recordar que soy una criatura del bosque protegida por el gobierno. Buenos días. Buenos días, señor Bubu. Bonito día. ¡Hey, Bubu! ¡Diles que vengo contigo! Señor, no puedo dejar entrar a nadie a esta área sin identificación. Pero seguramente saben quién soy yo. ¿Investigador privado? Soy más alto que tú. ¡Oogie Boogie! ¡Él es un auto! ¡Caray! Señor, tendré que pedir que lo saquen de aquí. Pero, Juan, jugamos bolos juntos. Ajá. Y le pusiste mi nombre a tu hijo. ¿Tu hijo se llama Fantasma del Espacio? Sí, claro.
¡Ya me voy! ¡Me voy! Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. ¿Rojo? 2 metros, masculino. Soy la comadre. Peludo. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. Por Neptuno. Cartoon Network, definitivamente el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. En minutos regresamos. Primer día. Chip en la gran cafetería. Siéntate con los de tu tipo. ¡Mira eso, Bubu! Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Fred! Ahora que es amigo de las chicas, Fred siente que es muy bueno para juntarse con nosotros. Fuera de aquí, Chip, ese es mi lugar. ¡Esta mesa está reservada! ¡Para, villanos! Ven acá, Chip, siéntate con nosotros. ¡Sí! ¡Vete con los anormales! ¿Anormales? ¿Te has visto en el espejo? Escuchen, si vamos al núcleo del problema, todos somos anormales. Cada uno de nosotros, y eso es lo que hace grande a este canal. ¿A quién estás llamando anormal? Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. Primer día. Chip en la gran cafetería. Siéntate con los de tu tipo. ¡Mira eso, Bubu! Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Fred! Ahora que es amigo de las chicas, Fred siente que es muy bueno para juntarse con nosotros. Fuera de aquí, Chip, ese es mi lugar. Esta mesa está reservada. ¡Para, villanos! Ven acá, Chip, siéntate con nosotros. ¡Sí! ¡Vete con los anormales! ¿Anormales? ¿Te has visto en el espejo? Escuchen, si vamos al núcleo del problema, todos somos anormales. Cada uno de nosotros, y eso es lo que hace grande a este canal. ¿A quién estás llamando anormal? ¡Sí! Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. It, attack it, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. Oh gee, I wonder where my basket can be. Dear, I wish that little girl I could see. Shut away, shut away, shut away, shut away, shut away.
biscuit. Ooh. Basket. A little yellow basket. Boomerang. Lo bueno vuelve. Y ahora, de vuelta al programa. Enseguida volvemos. Soy la comadre Jaco Noticias Cartoon. La carnicería de Piedra Dura ha dejado de producir sus enormes costillas después de numerosos reportes de accidentes de autos volcados. Una mala noticia más para la carnicería. Solo días después de anunciar que dejaría de vender sus alas de pterodáctilo. La comedia musical ¿Dónde está mi dedo?, protagonizada por Jaimico, estrenó anoche. El show recibió críticas contradictorias del público. En una declaración hecha pública por su madre, Johnny Bravo anunció que estaría en huelga de hambre hasta recibir disculpas por lo menos de una de las mujeres que lo han golpeado en su show. Bravo fue visto frente a su casa el día de ayer, pero se rehusó a comentar acerca del comunicado. Y la comedia musical ¿Dónde está mi dedo?, protagonizada por Jaimico, ha sido cancelada. Soy la comadreja y estas han sido tus noticias cartoon. Y ahora, de vuelta al programa. En minutos regresamos. Primer día. Chip en la gran cafetería. Siéntate con los de tu tipo. ¡Mira eso, Bubu! Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Fred! Ahora que es amigo de las chicas, Fred siente que es muy bueno para juntarse con nosotros. ¡Fuera de aquí, Chip! ¡Ese es mi lugar! ¡Esta mesa está reservada! ¡Para, villanos! Ven acá, Chip. Siéntate con nosotros. ¡Sí! ¡Vete con los anormales! ¿Anormales? ¿Te has visto en el espejo? Escuchen, si vamos al núcleo del problema, todos somos anormales. Cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace grande a este canal. ¿A quién estás llamando anormal? Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Y ahora, de vuelta al programa.